A ver si te lo puedo dar yo. Estoy, a ver. Bien. Ahí está Ya la está. clase. Está tu clase, pero no te vemos. Está apagado el Ah. video. Tu cara. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Está. Bueno, buenísimo. Hola, Agustín, qué gusto verte. Voy entonces a hacerte la presentación formal. Primero y antes que nada, agradecerte enormemente. Como ustedes saben, chicos están trabajando a destajo allá en España, de forma sobrehumana. Están trabajando más de 12 horas por día, de lunes a lunes. Así que, en primer lugar, agradecerte enormemente el compromiso, Agustín, por haber aceptado esta charla. En este momento te están viendo más de 160 personas de todo el país, de todas las provincias de la República Argentina. Así que para nosotros es un honor una persona de como vos que esté en nuestra carrera, aprovechando inclusive que vamos a esperar de poder seguir contando contigo. Para los que no conocen a Agustín, Agustín es médico emergentólogo, es doctor en medicina, es especialista en medicina interna. Es especialista, es coordinación de docencia, formación e investigación, calidad del Complejo Universitario de Toledo. Es responsable del Comité de Infectología de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, profesor asociado de la Universidad de Castañeda. Es editor asociado de la revista Emergencias y también coordinador del grupo de trabajo de Latinoamérica con CEMES. Así que verdaderamente, Julián, nuevamente, Agustín, nuevamente agradecido que estés y vamos a aprovechar sin lugar a duda tu charla. Así que te dejo con el micrófono abierto y adelante. Muy bien. Bueno, pues hola, buenos días allá en Argentina, que creo que son las 12 horas. Y antes de empezar, quisiera mandarles un afectuoso saludo y un gran abrazo a todos ustedes, participantes de este módulo de la carrera de especialista de emergentología, y a todos los compañeros de la Sociedad Argentina de Emergencias. Y en segundo lugar, quiero agradecer y sincera y profundamente también la invitación para participar como docente de este módulo al doctor Darío García, su director del curso y director académico de FLAME, al doctor Gonzalo Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, y al doctor profesor Edgardo Menéndez, además de director del curso, pues presidente también de FLAME. Como ha dicho el doctor Darío García, mi nombre es Agustín Julián Jiménez y ya me ha puesto tantos cargos que simplemente diré que soy médico de urgencias en el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo y sobre todo, pues dos cosas que me definen que son mis pasiones. Por un lado, la medicina de urgencias y por otro, la infectología. Y cuando el problema infeccioso es más grave, más urgente y más delicado, pues estoy más a gusto en él. Por lo tanto, soy un gran aficionado, no soy un experto, pero por eso, como dijo el doctor Darío García, pues estoy coordinando o soy miembro de estos grupos de trabajo a nivel local, nacional e internacional, pues que tienen que ver con la medicina de urgencias y emergencias. No tengo ningún tipo de conflicto de intereses, desde luego, con esta presentación, aunque he participado en distintas reuniones científicas organizadas por esas empresas, pero que son muy distintas y cada una defiende unos intereses distintos. Por lo tanto, pues eso me hace libre y no tengo ninguna cuestión que declarar antes de comenzar a comentar con ustedes esta presentación. Yo tengo el gran honor y la satisfacción de compartir con ustedes esta hora para revisar algunos aspectos básicos y recomendaciones generales
para la actuación en los servicios de urgencias y emergencias frente a los casos tanto de sospecha como de confirmación de infección por este nuevo coronavirus, que en este nuevo escenario mundial de pandemia por COVID nos está ahora apretando a todos. Junto a la presentación envié distintos protocolos, porque es imposible aquí hablar de todo, de lo que estamos haciendo ahora mismo y que seguramente cambiará, porque esta situación es igual que la infección. Tiene muchas fases y estadios, pero es absolutamente dinámica y cambiante, y por ello hay que ir adaptándose a cada situación en el momento. Y como digo, pues envié esos protocolos por si alguno de ustedes o desde la dirección, pues cualquiera quiere consultar algo o si se queda algo en el tintero, o pues estaré a su disposición desde luego una vez que haya concluido esta presentación, sin ningún lugar a dudas. Si oyen algún ruido, les pido perdón porque tengo aquí los teléfonos detrás y a lo mejor suena alguno. Quisiera comentar distintos aspectos en este momento, siguiendo el siguiente guión orientativo, por la relevancia que, a mi parecer, tienen estos cuatro temas que ustedes ven en la pantalla y según la experiencia de los últimos meses. En primer lugar, el colosal impacto que ha tenido la pandemia en los servicios de urgencias, en todo el hospital, en todo el sistema sanitario, pero en concreto a lo que nos interesa hoy. Los servicios de urgencias. Luego hacer una aproximación al diagnóstico clínico, radiológico y microbiológico de la sospecha de la enfermedad. Hablar, como no puede ser de otra manera en urgencias, de los criterios o la necesidad de establecer unos criterios de ingreso o alta para estos pacientes, que para todos son nuevos. Y luego, pues dar unas pinceladas en base a las recomendaciones actuales, que también son absolutamente cambiantes, para la infección por el COVID-19, teniendo en cuenta sobre todo lo que hemos aprendido en los últimos dos meses, que lo más importante es establecer el tratamiento adecuado en el momento adecuado y que todo va cambiando al margen de tener que individualizar en cada paciente. Se trata, sin duda, a nivel colectivo y personal y profesional, del reto más importante que probablemente vayamos a tener, yo desde luego sí, la mayoría de nosotros en nuestra vida, y que nos va a dejar a ver más marcados, yo creo que ya para siempre. Si recordamos el juramento hipocrático que una vez hicimos, pues hoy podemos decir con toda satisfacción que desde luego lo estamos cumpliendo. No solo por la implicación, por el compromiso con nuestros pacientes, con el servicio de urgencias, con nuestros compañeros, con el hospital, con el sistema, con el país, con el mundo en definitiva, y todo ello en unas condiciones desde luego de muy desventaja, por la falta de información, por la falta de protección, por la falta de preparación. Digamos de alguna manera que hemos empezado el partido vendidos y ahora, pues aquí, por lo menos desde luego en España, lo estamos pagando muy caro. Ojalá que de ninguna de las maneras se parezca lo que nosotros estamos sufriendo aquí a lo que desde luego vayan a sufrir ustedes, y que sea una cuestión con muchísima menos relevancia. Como ustedes saben, porque esto ya es dominio de todos, pues el 31 de diciembre del año pasado, la Comisión de Salud de una ciudad china, de Wuhan, en Hubei, pues se informó de una serie de hallazgos de casos, de 27 casos de neumonías de etiología no filiada, y que entre ellos se encontraban 7 u 8 graves, y de los cuales algunos fallecieron. El 7 de enero se puede identificar cuál es el patógeno y el nuevo coronavirus, que se denominó SARS-CoV-2, síndrome agudo respiratorio severo o grave por coronavirus 2, que así se denominó. Y a la enfermedad se le denominó coronavirus disease 19 por el año, es decir, COVID-19. El 31 de enero, precisamente, la OMS declara la situación como una emergencia internacional. Luego, posteriormente, creo recordar que el 11 de marzo se declararía la pandemia, y además una pandemia grave. La realidad es que el 31 de enero, cuando se dictaminó la alerta internacional, todo el mundo debería de haberse puesto a tomar medidas y a planificar planes de contingencia por el impacto brutal que posteriormente hemos visto que ha tenido. Precisamente un día después de la declaración de alerta internacional, aquí ocurrió el primer caso en España. Como ven ustedes, un mes después, aproximadamente, el 1 de marzo, tuvimos el primer caso confirmado en Argentina.
Esta era la situación a 23 de marzo, cuando nos reunimos y dimos a conocer el documento de recomendaciones del grupo de trabajo de la latinoamericano para la atención y la mejora de atención al paciente con infección. Vean ustedes cómo Argentina tenía 266 casos entonces, 4 muertes, 27 recuperados, y España, desgraciadamente, ya 33.000, 2.200 fallecidos y 3.350 personas recuperadas o curadas, que a veces pues no sabemos cómo denominarlo. El 16 de abril, ayer, dato de ayer, que seguro que ya han cambiado y habría que actualizarlos, Argentina tiene 10 veces más que en aquella fecha, como pueden ustedes comprobar. España tiene 185.000 y el mundo 2 millones, más de 2 millones. El total mundial y en España pues se ha multiplicado pues aproximadamente por 6 los casos respecto a esa fecha del 23 de enero que comentábamos. Ahí ven ustedes la franja inicial del hemisferio norte, donde la pandemia ha causado mayores estragos. Desgraciadamente, después de China, pues Italia, España y Estados Unidos ahora son. Pero si en números absolutos, efectivamente, Estados Unidos es el país con diferencia con más casos, todos estos datos, todas estas incidencias hay que ajustarlas y hay que hacer las tasas y ver qué es lo que ocurre por la densidad poblacional. Así, desgraciadamente, el número uno es España, de 3.934 casos por millón de habitantes de persona, y desgraciadamente, además de tener la mayor tasa de incidencia, tenemos la mayor tasa de mortalidad en nuestro país. Por lo tanto, comprenderán ustedes que efectivamente, como decía el doctor Darío, hemos tenido que pasar a vivir en el hospital porque no hay más remedio. Esta es otra imagen, otra forma de representar los datos, de incidencia, que corresponde a la ONS, que cambió, donde la tonalidad más oscura lo que viene a representar es cuántos más casos, los países donde más casos se han diagnosticado de nuevo en la última semana, que también es otra forma de apreciar cómo va discurriendo la pandemia. Para mi gusto, y después de la experiencia de estos 2 meses aquí en España, 2 meses que, por cierto, 3 semanas y un día me las he pasado en casa porque yo también fui positivo y también padecí la enfermedad. Por lo tanto, a la hora de hablar de la clínica, se lo podré contar desde luego de primera mano. Para mí, las fases que tiene esta preparación y este sufrimiento de esta nueva enfermedad que origina que cambie todo en la vida pues, de un país, de una ciudad, de un hospital, son estas. En primer lugar, empiezan a ocurrir casos esporádicos que se dice que son importados, pues generalmente de pacientes, en nuestro caso, que venían de Italia o venían de China. Aquí lo más importante, o los verbos que yo pondría, sería preparar, adelantar. En la segunda fase, cuando ya esos casos esporádicos se convierten en casos diarios, 2, 3, 4, 5, y aquí hay que cambiar toda la estructura ya de los servicios de urgencias, porque lo prioritario es identificar, aislar y a realizar un buen triaje. Triaje que, como veremos, es prioritario y es idealmente el lugar donde tiene que ocupar, fuera del hospital. La tercera fase es ese aumento exponencial de los casos e ingresos, donde la famosa curva en pendiente, que todo el mundo habla, y ahí hay que aplicar para todo el servicio de urgencias y para todo el hospital un doble sistema de salud. Por un lado estará el circuito o el sistema limpio, entre comillas, y por otro lado el respiratorio de enfermos COVID. La cuarta fase es cuando todo esto se ha reiterado durante varios días y llega el posible colapso del servicio de urgencias, del hospital, del sistema sanitario. Aquí hay que extender el hospital a otros recintos, a otros espacios, sean canchas de baloncesto, de fútbol, pabellones, lo que sea, porque la avalancha de enfermos que hay que ingresar pues duplica o triplica la capacidad que tienen habitualmente nuestros hospitales. Y luego la quinta fase, que es la que aparentemente estamos entrando nosotros, cuando ya la famosa curva empieza a descender o por lo menos se estabiliza y donde hay más altas que ingresos, es la vuelta progresiva a la normalidad. Pero hay que mantener ese doble sistema. La pregunta y el reto, y es lo que estamos haciendo ahora mismo aquí diariamente con múltiples reuniones, es ¿cómo hacer esto? ¿Cuándo?
o si puede haber un nuevo rebrote y dónde. Recoger todo lo que hemos estado haciendo fuera del hospital. Entonces, nosotros nos encontramos ahora mismo en esa fase que desde luego pues es otro reto y atesora grandes dudas. Aquí nosotros teníamos una situación muy particular. A la izquierda ustedes ven este, que es uno de los cuatro hospitales del complejo hospitalario Toledo actualmente, y nuestro servicio de urgencias, la entrada de las ambulancias. Íbamos a trasladarnos, y de hecho en enero estábamos haciendo la preparación a este nuevo hospital, que pues, como ustedes pueden comprender y además ver, además de moderno, porque se iba a inaugurar en junio de este año, pues tiene cuatro veces la capacidad, igual que el servicio de urgencias, que cuadruplicaba la capacidad que tenemos ahora. Si esto nos hubiera pasado en este nuevo recinto, pues probablemente la historia hubiera sido distinta. Pero en la actualidad nosotros estamos donde estamos, y es en este hospital, que es el Virgen de la Salud, que tiene alrededor de unas 600 camas, un hospital general, a muy poquitos kilómetros, pero perteneciendo al complejo, está el Hospital Virgen del Valle, que es un geriátrico y tiene unas 160 camas, el Hospital Provincial, que es de salud mental, donde este ala pues la hemos utilizado con 100 camas también para esta contingencia. Y aquí está, al lado del Hospital Virgen de Salud, Hospital Nacional de Parapléjicos, que esta ala entera, 110 camas, pues también las hemos estado utilizando para este problema. Si no hubiera sido por esta extensión, pues realmente lo hubiéramos pasado muy, muy mal. En este momento, en la primera fase, cuando hay casos esporádicos, casos importados, como hemos dicho antes, lo más importante es preparar y anticipar. Los pasillos ya ven cómo están, a las 6 de la mañana de un día donde, aunque hay enfermos en los boxes, pero ustedes pueden ver la claridad y cómo está el servicio de urgencias a final de enero, después de haber tenido una jornada de gripe, etcétera, etcétera. Esa es nuestra realidad, con un triaje, que está, dos triajes que están dentro del servicio de urgencias. Pero como digo, cuando ya sabemos que existen estos casos importados y esporádicos, y con la globalidad en el mundo actual que nos van a llegar, hay que anticipar y preparar protocolos, circuitos, el personal, los equipos, abastecimiento y previsión de abastecimiento del material, porque luego será imposible recogerlo, zonas de expansión de servicios de urgencias, planificar equipos cruzados de turnos para que la gente siempre esté con los mismos compañeros, como consecuencia de que si por un casual podemos transmitirnos la infección unos a otros, que no lo hagamos en múltiples equipos distintos y siempre sea para las mismas personas. Y sobre todo, preparación y formación adecuada para la utilización de los equipos de protección personal, del material y de anticiparse para la situación. Y de esta forma, bueno, como ven ahí, antes de que empezara todo, pues nos pillará con fuerzas y nos pillará con todas las armas para combatir este problema. Posteriormente, cuando ya empieza a haber más que un caso esporádico, donde uno pues tarda media hora en ponerse el equipo, en ver al enfermo, en quitarse y tal y cual, pues ya son casos diarios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya es absolutamente imposible mantener una normalidad. En primer lugar, hay que sacar el triaje fuera para hacer un doble circuito desde antes de que llegue el enfermo, ingrese al hospital, porque si no, va a ir contaminando. Con lo cual, ya hay que empezar a repartir el servicio de urgencias en dos, donde antes de que entre hay que identificar los posibles casos, aislarlos, meterlos a ese circuito e informar a la autoridad competente para que sepa que tenemos ese problema, en el sentido de que son casos infectos contagiosos. Y todo esto hay que preparar, planificar, probablemente contratar a más plantilla, o por lo menos saber que, como vamos a tener seguro bajas, pues la necesidad de personal va a ir aumentando. En definitiva, pues ya metidos de lleno en la guerra, ir preparándose. A los pocos días, y casi sin saberlos, la famosa curva, se produce un aumento exponencial de los casos. Este aumento exponencial de los casos e ingresos en el hospital, que además es diario y sumativo, pues el hospital pasa a ser un hospital monográfico de COVID. El 95% de los pacientes en el Hospital Virgen de Salud, que es el general, han sido enfermos de COVID. Pediatría, por supuesto las especialidades quirúrgicas, etcétera, etcétera, se han quedado vacías, salvo la maternidad, pediatría y los enfermos oncohematológicos y los enfermos en diálisis, pues prácticamente
no había. De hecho, pues todo el hospital, menos una pequeñita ala, se reconvirtió y era para enfermos con este problema, con el COVID. Y luego, además, hay que reconvertir a todo el personal. Hay que cambiar el concepto y pensar que somos un hospital monográfico de COVID, donde todo médico, residente, estudiante, enfermera, auxiliar, etcétera, etcétera, lo son del hospital, no de sus servicios. Las actividades quirúrgicas y muchas especialidades médicas han dejado ya hace 2 meses de tener consultas externas, ingresos programados, y esos médicos, esos compañeros, han pasado a reforzar urgencias, la UPI, la planta de medicina interna, geriatría, a pasar a hacer las consultas telefónicas o presenciales que nos ha obligado el problema a crear. Es decir, que la primera premisa es que todo el mundo se conciencie de que esto ya no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 2 meses y es un hospital y una situación absoluta y totalmente distinta. Para prevenir el posible colapso del servicio de urgencias, del hospital, del sistema sanitario y absolutamente necesario, hay que expandir el hospital. Nosotros hemos llegado a tener casi 2 veces y media los enfermos que habitualmente tenemos ingresados y no caben en ningún lado. Por eso en muchos hospitales en España pues, se han tenido que montar hospitales de campaña lo más cerca posible del hospital, por supuesto, porque no nos podemos desdoblar y estar en el mismo sitio o a la misma vez a 10 kilómetros para calle. O sea, sobre todo cerca o en la misma proximidad de lo que es el servicio de urgencias y el hospital. Y en otras ocasiones, que lo habrán visto seguramente, pues los recintos feriales, los macro recintos feriales, pues pasan a convertirse en pues 7 días en 5 pabellones como este, se preparan y pasan a convertirse en un hospital de campaña dentro de un recinto ferial para 1.500 personas con su unidad de terapia intensiva, como pueden ver aquí. Y al final, pues esto es lo que ocurre, que en un pabellón que antes era, que albergaba ferias, stands, etcétera, 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 y congresos, pues miren lo que se ha convertido en un macroespacio para 450 enfermos y así un pabellón, otro, otro, otro y otro. Es decir, que esto no es ninguna tontería, ni muchísimo menos, es un problema que requiere de una exigencia de personal, de medios y de capacitación muy importante. Y al final, pues bueno, la vuelta progresiva a la normalidad, entre comillas, porque ¿qué es la normalidad? Hoy lo hablábamos. Empezamos a abrir plantas para el resto de especialidades y empezamos a abrir las consultas externas, empezamos a abrir los quirófanos, pero ¿y si ahora, cuando salga otra vez la gente a la calle después del confinamiento, hay un segundo brote? Vamos a tener que volver otra vez marcha atrás. Pero esto es algo que, como todo, en esta enfermedad, vamos a tener que ir inventándonos. ¿Alguien está hablando? No sé si lo Esta es la famosa curva de la que todo el mundo habla, donde evidentemente pues esas fases que hemos estado hablando antes se ven aquí reflejadas cuando hay casos esporádicos, casos diarios, casos a que aumentan exponencialmente. Aquí ya es imposible para el hospital pues adaptar todo esto y al final nosotros nos encontramos o creemos que nos encontramos aquí donde hay que intentar, como decíamos antes, volver a la normalidad. Las características de nuestros enfermos, la epidemiología, bueno, no son exactamente iguales que las de, que sí son, se parecen mucho a las de Italia, pero no son como las de los chinos. Nuestra edad media, como ven, es de 60 años, no de 47, como ocurrió en los chinos, y esto es el factor más importante o uno de los factores pronósticos más importantes para tanta mortalidad y tanta afectación, al igual que la comorbilidad. La mitad de los casos confirmados, como ven ustedes, sobre todo porque al principio los criterios eran distintos, al final han acabado ingresados, el 60% cuando se busca tiene una neumonía y la letalidad, la necesidad de ventilación metálica y la identidad que van unidas por el síndrome de estrés respiratorio, pues realmente esto era al principio, ahora mismo ha alcanzado la letalidad el 11%, algo absolutamente brutal. Y como decíamos, muchos, la mayoría de los enfermos tienen comorbilidad, tienen enfermedad de base previa. ¿Y cuál es la diferencia de adaptar y prepararse y anteponerse a todo lo que va a venir en unos países y otros? Pues no voy a decir nada más que ustedes miren la gráfica
y el criterio o la forma de atajar este problema de Corea del Sur fue este, con test masivos inicialmente, confinamiento precoz, preparación inmediata, medidas que parecían exageradas o lo que ha ocurrido en mi país, en España, como ustedes pues pueden ver ahí. En segundo lugar, pues quería comentarles algunas cuestiones de aproximación del diagnóstico clínico, radiológico y microbiológico, porque en definitiva es lo que nosotros vemos, lo que viene la historia clínica del paciente y la exploración. En cuanto al diagnóstico clínico, este virus, que ustedes saben que forma parte de una familia que se llama coronavirus, porque tiene una serie de espículas que parece como si fuera una corona, espículas que se dividen a su vez en dos partes y que serán fundamentales no solo para la patogenia de la enfermedad, sino también como diana para los tratamientos, como veremos luego. La enfermedad comienza cuando existe la transmisión y el coronavirus llega a nuestro orinofaringe. Ahí habitualmente el periodo de incubación, la media es de 5 días, pero pueden ser, se han descrito casos de 2 días hasta 14, la mayoría, el 90 y pico% de los casos, pero incluso algún caso se ha descrito que el periodo de incubación pues ha podido durar hasta 3 semanas, 21 días. En este momento, lo más importante es conocer que la transmisión se realiza, como ustedes ya saben, a través de las gotas gruesas de más de 5 micras, que puede estar por el aire durante varias horas, que se depositan en las superficies, y todo eso implica, tanto para la profilaxis como para el tratamiento, la máxima higiene, lavado de manos, de superficies, etcétera, etcétera. Y la necesidad de una adecuada protección personal, los equipos de protección personal, para todo el personal sanitario. Esa ha sido otra de nuestras lacras. El 40-50% de nosotros, al principio, sin prácticamente ninguna protección, pues ha caído infectado. Y eso es un problema, por supuesto, porque si cae enfermo el que tiene que curar a los enfermos, pues el sistema no lo aguanta. Pero muy importante saber que, como está ahí resaltado en la diapositiva, que los enfermos asintomáticos, incluso los que no desarrollan síntomas o son oligosintomáticos a lo largo de toda la enfermedad y no se enteran que la han pasado, y los sintomáticos o muy sintomáticos hasta 48 horas antes de empezar con esta clínica, pueden ser transmisores. Y esto, además, esta situación de poder de transmisibilidad puede durar hasta 21 días según la gravedad. Otras formas de transmisión, como la fecal oral, se sabe que el virus permanece en heces durante al menos 4 semanas, o la vertical, madre-feto, pues no están claras ni se han constatado. El mayor periodo de infectividad, como vemos ahí, porque hay mayor carga de viral en las secreciones, en la rinofaringe, en el esputo, en el propio alveolo, es en los primeros días. En los primeros 7 días es donde más infectivo es una persona, porque hay más carga viral. Entonces, en estos casos, por eso, al principio, todo enfermo sintomático, aunque no tuviera gravedad, se aislaba en el hospital. Cuando ya el colapso fue de tamaños colosales, a los enfermos lo que se empezó a aislarles en distintos dispositivos, hasta el punto que ya hasta enfermos graves, porque no cabían en el hospital, ha habido que ingresarles en hoteles medicalizados, en residencias de estudiantes, allá donde se pudiera. Para mi gusto, esta es probablemente la presentación, el slide más importante, sin ninguna duda, de todo lo que... Y podríamos estar aquí hablando horas y horas con esta diapositiva. Sabemos, hemos aprendido que la enfermedad, que es una enfermedad, por cierto, como la sepsis, tiempo dependiente, tiene una serie de estadios que se repiten y que la impresión clínica de cada uno de ellos será mayor o menor. Pero de cara sobre todo al tratamiento es absolutamente fundamental conocerlo, porque va a depender de, en el momento que pongamos el tratamiento, la terapia adecuada, el éxito o el fracaso en gran medida de que el enfermo evolucione bien o evolucione mal e incluso pues que se pueda llegar a morir. En este primer estadio de infección precoz, que se ha dividido y todo el mundo ya lo divide, los 7 primeros días, luego hay un estadio
Este estadio es como una primoinfección, como el citomegalovirus, como el VIH, con una gran replicación viral. Después hay un estadio que se ha denominado fase pulmonar, que a su vez estos 7 días se han dividido en un 2A, como ven aquí, y un 2B, donde este punto sería el capital a la hora de pasar de esta enfermedad de replica, este estadio de enfermedad de replicación viral a una fase inflamatoria. Y luego el estadio que se ha denominado, como todos ustedes saben, fase hiperinflamatoria, que no es ni más ni menos que, como ocurría en la sepsis bacteriana, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que activa una cascada procoagulante y de reacción exagerada inmune que origina y que es el que al final puede matar al enfermo. Se parece mucho al síndrome hemofagocítico, al síndrome antifosfolípido-like, a distintas situaciones, y por eso los tratamientos, a veces que han sido empíricos o más bien intuitivos, han ido pues, en este sentido. Y finalmente aquí, después de ocurrir la replicación, la fase pulmonar de neumonía y afectación respiratoria, la fase inflamatoria, aquí empieza el síndrome de distrés respiratorio y está en esta fase es donde el enfermo está más crítico y si no hemos empezado el tratamiento a tiempo, al menos la mitad de los enfermos que van a ingresar en la unidad de terapia intensiva, pues desgraciadamente fallecerán. Y esto, como ven ustedes, que claramente está establecido con su clínica, con su respuesta o sus marcadores de laboratorio, es absolutamente importante para hacer las cosas bien en la enfermedad. Pero como ven ahora, ya estamos hablando de una cuarta fase que solo hemos visto ahora. Yo lo estoy viendo desde hace una semana y media, cuando ya tenemos enfermos, yo mismo, que ya ha pasado un mes desde que se contagiaron, y una vez que dados de alta o incluso ingresados, para que se hagan una idea, un cuarto de los enfermos dados de alta y la mitad de los enfermos que han evolucionado bien, en el día 28, a la cuarta semana, 28-30, pues vuelven urgencias. ¿Y por qué vuelven urgencias? Bueno, es una especie de resaca inflamatoria y respiratoria donde la mayoría de las personas, aparte del distrés psicológico que tiene de haber estado confinado y con una situación clínica mala, viene con sensación de presión torácica, probablemente sea una pleurodinia, porque la pleura, aparte de los pulmones, se afecta y empieza a resentirse. Y la sensación de la mayoría de estos enfermos, que además constatan un par de días de sudor, febrícula, sensación de disnea otra vez de nuevo y ese dolor torácico, pues es algo que no está descrito, pero que estamos viendo y casualmente además yo me dedico a ver a los compañeros médicos que han padecido la enfermedad, pues casualmente la mitad de ellos pues tienen esta, entre comillas, nueva fase de la enfermedad. La patogénesis es importantísima para comprender por qué le pasan las cosas a los enfermos y por qué tenemos que poner un determinado tratamiento. Cuando el coronavirus llega al alveolo e infecta a la célula alveolar y al macrófago, llega aquí y empieza a estimular y a llamar a los macrófagos para que vayan a la lucha, y estos a su vez a los polimorfos nucleares, y se une, como ustedes saben, a un receptor muy específico, al receptor AC2. Y en este momento, pues a partir de ahí, con las sustancias procoagulantes, llama a la guerra y todo lo que es el alvéolo se inunda de detritos, de proteasas, de desechos celulares. La membrana alveolar empieza a fibrosarse, realmente es una especie de la membrana alveolo capilar, además de tener gran edema y aumentar en su tamaño, como ven ahí, prácticamente se hace una membrana hialina, y eso origina que después de esta tormenta de citoquinas y de esta elevada inflamación, aparte de la reducción del flujo y por supuesto de la ventilación, la membrana, al estar tan gruesa y tan opaca para el paso de la intercambio gaseoso, origina que el alvéolo esté ocupado, esté lleno, y que además haya un gran problema a la hora de efectuar el intercambio gaseoso. Y esto es lo que hace al enfermo, al final, entrar en una situación
de distrés respiratorio de adulto y fallecer como consecuencia de esa insuficiencia respiratoria. Es muy importante saber cuál es el papel y la cinética de las interleuquinas y de las citoquinas en esta enfermedad, al igual que otros biomarcadores. Como ustedes ven ahí, lo primero que ocurre después del insulto es que el factor de necrosis tumoral hace de gatillo y las interleuquinas inflamatorias, interleuquina 1, 6, 8, 10, rápidamente en 2 horas hacen un pico. Y si el insulto permanece, es decir, que hay más virus, hay más destrucción, pues esta elevación de las interleuquinas es desmesurada. Hay una explosión de citoquinas en ese momento. Estas, a su vez, lo que hacen es estimular a los hepatocitos, que originan una proteína reactante de fase aguda, que es la proteína C reactiva, que, aunque tarda prácticamente 12 horas, 24 horas en aparecer, su elevación en esta enfermedad nos indica que hay gran actividad inflamatoria y que la enfermedad está poniendo problemas al enfermo. Y por otro lado, utilizamos también como descarte o confirmación de la posibilidad de una sobreinfección bacteriana la procalcitonina, que, como ustedes saben también, después del estímulo de las interleuquinas empieza a elevarse y a las 24 horas puede estar pues con unos niveles muy elevados, lo cual nos va a venir muy bien a la hora de plantear el tratamiento, asociar un tratamiento antimicrobiano o no al antiviral cuando llegue la fase, cuando corresponda, o sobre todo en el servicio de urgencias o en los enfermos que ingresan en la planta. La mayoría de los enfermos, el 80%, pasan una enfermedad leve y se recuperan, incluso muchos de ellos ni se dan cuenta. El 15% es una enfermedad grave y el 5% crítica. Y de estos, el 50% de los enfermos que al final acaban intubados y que clasificamos como críticos, el 50% ni más ni menos, pues fallecerán. Al principio, y eso se ha hecho en todos los países y desde la OMS, se ha denominado o se ha querido definir caso clínico cuando el enfermo tenía fiebre, tos, disnea y dolor de garganta. Y eso, si uno mira todas las definiciones que se han hecho en los distintos países, pues son los 4 síntomas que se repiten para calificar o hacer el diagnóstico clínico de esta infección. Pero poco a poco hemos ido aprendiendo que no solamente ocurre eso. Hay muchos enfermos que han llegado por una sintomatología neurológica aislada, que han sido positivos. Enfermos que, aunque nosotros aquí, en particular en mi hospital, no hemos visto mucho, pero hay otros sitios donde han descrito problemas dermatológicos, alteraciones oftalmológicas, coagulopatía, cardiovasculares. Es decir, que más allá de la fiebre, de la tos irritativa o seca, de la odinofagia y de la sensación de disnea, hay muchos otros síntomas. Uno de los más peculiares y los más característicos, y de hecho, cuando ha venido algún colega o algún enfermo diciendo que ha perdido el sentido del gusto o que no puede oler, ha perdido el olfato, le hemos hecho el test y ha salido positivo, sin fiebre, sin disnea, sin tos y sin nada. Y esto hoy en día sí se tiene en cuenta y al principio no lo teníamos en cuenta. Y muchísimos enfermos con COVID positivo pasaron por delante de nosotros y se fueron de alta. Como ven, pueden tener obstrucción nasal y rinorrea, que es muy característica. Y un signo muy positivo es cuando el enfermo recupera el gusto o recupera la sensación de poder oler en distintas situaciones, pues el enfermo, la mayoría de las veces, al día siguiente o a las 48 horas, la PCR es negativa. O sea que no solamente hay que estar atentos para diagnosticar, sino que además nos indica cómo evoluciona la enfermedad y, por tanto, también la transmisibilidad y la contagiosidad. Alteraciones oftalmológicas, es muy característico. Nosotros hemos estado viendo a compañeros que simplemente con mirar a los ojos y ver una conjuntivitis y un color de la esclera que es algo así como más una subictericia, pero más oscuro, súper característico. Y si ese enfermo, ese compañero, te decía que además tenía un dolor retroocular, sensación de cuerpo seco, congestión, etcétera, etcétera, de la misma manera que ocurría antes con el sentido del gusto y del olfato, pues también era un indicativo y la mayoría pues ha dado positivo. Alteraciones neurológicas también. También cuando empezaba
cuando los criterios eran epidemiológicos y clínicos, hemos visto más de una sensación de presíncope, síncope. Yo mismo lo he padecido. Cuando algo parecido a un presíncope vasovagal, cuando te ponías en sedestación, hay un momento donde te quedas sin fuerza, no terminas de perder la conciencia, pero prácticamente te caes. Y esto es muy frecuente, sobre todo con la sensación de sudor, los escalofríos o la tiritona, que son posteriores a estas sensaciones de presíncope. Y esto, además de accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera, pues son síntomas que tampoco se tenían muy en cuenta al principio, porque todo era focalizado al ámbito, al espectro respiratorio, y que luego pues hemos visto que efectivamente pues son importantes. De la misma manera que las alteraciones en la coagulación. Ya hemos dicho que es un estado procoagulante, protrombótico, con una tormenta de citoquinas, y además de los marcadores analíticos que vamos a ver, prolongación de los tiempos de protrombina, aumento del dímero D, fibrinógeno, etcétera, etcétera, pues todo esto puede originar no solamente enfermedad tromboembólica, tromboembolismo pulmonar, que se han empezado a ver cuando hemos pensado en ellos porque el enfermo no mejoraba, porque tenía alguna recaída, y con la dificultad de hacer un angiotac en estos enfermos por el aparataje, por el problema de la limpieza, etcétera, etcétera, pues hemos empezado a verlos. Y de ahí que se empezara a hablar hace 2 o 3 semanas de la necesidad de la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso o de la anticoagulación, que será algo que pues, bueno, luego pues probablemente tendremos tiempo de comentarlo a la hora de hablar del tratamiento. Y las dermatológicas, bueno, exantemas morbiliformes, afectaciones parecidas con vesiculares distribuidas por el tronco, parecidas a la varicela, lesiones abonosas. Bueno, hay una cantidad asociadas o no al tratamiento antiviral, pero que se han descrito. Y sobre todo lesiones en la parte periférica, en los dedos de las manos y de los pies, estilo acroisquemia. En momentos y por parecía parece que tienes un Raynaud, o parece en algunos otros momentos pues que la mano entera, como si tuvieras una isquemia, se te queda blanca, sobre todo los dedos. También otros colegas han descrito lesiones pues estilo fenómeno de perniosis. Bueno, esto no está claro, y de hecho la Academia Española de Dermatología ahora mismo está estudiando y haciendo un estudio de todo ello, porque hay algo de controversia. Y luego la reactivación, el problema de la posible reactivación de la infección, pues que probablemente tenga que ver con esta cuarta fase, que no está descrita, pero que estamos viendo, porque hay un tanto por ciento de enfermos, pues que yo cifraría sin poder confirmarlo estadísticamente, que quizás pues, es 1 de cada 12, 1 de cada 15, que al mes, o a las 4 semanas, o al mes, tiene una recaída de 2 o 3 días, como ocurría en el 7º día, cuando pasas de la fase viral a la fase inflamatoria, que el enfermo se pone muy, muy, muy malo, y es el momento de actuar para que el enfermo vaya bien, pues a las 4 semanas hay 2 o 3 días, y esto te lo cuenta muchísima gente, que vuelves a tener esa sensación otra vez de disnea, un poquito de congestión nasal, la sensación de presión torácica, y es este es el motivo por el cual algunos efectivamente hemos visto que pueden tener un tromboembolismo pulmonar, pero la mayoría es un dolor torácico tipo pleurítico que queda, que no sabemos cuánto tiempo, porque ahora lo estamos viendo, cuánto tiempo va a durar, una especie de pleurodinia, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que habrá que ir viendo poco a poco, pero que está ahí. En definitiva, como saben, el 80% de los casos son leves o moderados, pero ojo, porque de este 80%, 10 o 15% en el momento de la evolución y sobre todo al 7º día van a pasar a tener mayor gravedad y a engrosar el grupo de los enfermos graves. Estos enfermos graves, ya que son el 15%, pues de este grupo, otro 15%, 20% pasarán a ser críticos, y eso es lo que hace que la mortalidad en realidad pues no sea del 4%, como en nuestro caso, pues que se ha elevado hasta el 12%. El resto pues luego se recuperarán, como vemos en la diapositiva. El factor más importante, sin duda, y es una de las cuestiones que a nosotros más nos atañe, porque tenemos una grandísima población muy envejecida y una edad media poblacional muy alta, es la edad.
A partir de los 50 años, cada década que pasa, se duplica la mortalidad de los enfermos que tienen COVID. Y esto es algo que se ha confirmado y se ha publicado pues, en todo el mundo y no tiene diferencias. Muy importante es ver cuáles son los factores pronósticos de mortalidad, no solamente en el hospital, sino cuando el enfermo llega a urgencias. Y tenemos una serie de variables clínicas. Bueno, el primer estudio nos indicaba que la edad, que se ha mantenido en todos los estudios, es el factor pronóstico individual más importante de mortalidad en estos enfermos. Luego, la situación clínica, por otro lado, y el dímero D. Pero posteriormente, como ustedes pueden ver, además, se han asociado las comorbilidades, todas estas variables que no son ni más ni menos que los marcadores de inflamación, el dímero D, la PCR de destrucción, la LDH, la ferritina, que es muy importante, igual que los triglicéridos, para luego decidir además qué tratamiento ponemos. Y, por supuesto, aparte de la troponina ultrasensible, porque hay casos de miocarditis y casos de miopericarditis, pues la situación respiratoria, con la saturación, como hacemos siempre, y con la PAFI. Por supuesto, otras variables importantísimas son la progresión radiológica, que como veremos ahora después, es absolutamente bestial y que marca el pronóstico de los enfermos, y cuando pues como pasaba en el resto de las neumonías, cuando la implicación es bilobar o multilobar o bilateral. Y las escalas variables, que utilizábamos el SOFA, el QISOFA, etcétera, etcétera. Y esto hay que hacerlo en todos los enfermos, porque cuando tienes una avalancha de enfermos, tiene que quedar muy claro cuál es el pronóstico del enfermo, cuál es, desgraciadamente, la viabilidad o no del enfermo, y cuál es, llega un momento que tienes que hacer una priorización de cuál es el pronóstico del enfermo y cuáles son las posibilidades terapéuticas, y me refiero concretamente a la posibilidad de ir o no a la unidad de terapia intensiva. Se han asociado, y estos que ven aquí, pues son ni más ni menos que los criterios, no solamente pronósticos, sino los que estamos utilizando a la hora de que, por ejemplo, un profesional sanitario, un compañero, si es hipertenso, diabético, tiene una enfermedad renal, cardíaca, o hepática crónica, o pulmonar, o si tiene cualquier alteración o compromiso con inmunosupresión, pues hay que retirarle de ver a estos enfermos. Y luego también se han estudiado y se han definido factores que se correlacionan con la mayor probabilidad de progresión clínica, así como lo que decíamos antes de la progresión radiológica. Utilizamos todos estos biomarcadores y aunque el enfermo no tenga una expresión radiológica e incluso clínica desde el punto de vista respiratorio que nos parezca que es grave, si todos estos marcadores o algunos de ellos que hay que analizar de forma distinta, pero también de forma conjunta, están alterados o son muy significativos, hay que adelantar el tratamiento que, como veremos después, pues consta de un paquete antiviral y un paquete antiinflamatorio. Y la PCT, ¿por qué es muy importante? Porque el gran dilema de todos estos enfermos es, además de poner el tratamiento antiviral hasta que se diagnostica o cuando se diagnostica, ¿hay que poner tratamiento antimicrobiano? Yo soy más proclive, por supuesto, a utilizar la procalcitonina a la hora de ayuda para decidir, pero para ponerlo, porque lo que se está viendo cuando se está investigando es que hay muchas más neumonías, infecciones mixtas, que además del coronavirus pueden tener otros virus, pero además del coronavirus implican micoplasma, clamidia, legionela o el propio neumococo. Pero eso pues también sería un debate apasionante pues para otro momento o para la hora del tratamiento. En cuanto al diagnóstico radiológico, bueno, se ha intentado, como ven ahí, intentar definir distintas lesiones sugestivas de enfermedad por el coronavirus, de COVID-19, y otras que no, para intentar distinguir la expresión radiológica de una posible neumonía o de una posible afectación pulmonar en un enfermo con COVID o no. La verdad es que muy característicos sí que son estas opacidades focales, como luego veremos, que parecen sudados, algodonosos, son confluentes de infiltrados, no tienen un borde bien delimitado, pero que se ven claramente a modo localizado en distintas posiciones.
de esa misma manera también se ve, pero muy tenue, y otras opacidades también tenues más grandes que probablemente algunas se nos escapen en la radiografía y habrá que utilizar o bien la ecografía o bien el escáner para identificarlas. Luego también es muy característico estos infiltrados lineales intersticiales y lineales intersticiales, alveolo intersticiales, que ahora tendremos la oportunidad de ver algunos. Y por supuesto, cuando las lesiones son únicas, que se pueden dibujar a lápiz o son periliares o hay derrame pleural, hay muy poquito derrame pleural, prácticamente yo no recuerdo haber visto más que dos imágenes que pudieran ser compatibles con pinzamiento del seno costodiafragmático o un poquito de derrame pleural, el resto no. La característica es que puedes encontrar cualquier expresión radiográfica desde esos exudados, esos infiltrados confluentes mal definidos de contorno, pero claramente son opacidades, a sensación de ocupación de ambos pulmones sin una gran expresión clínica, porque esta placa puede ser perfectamente un enfermo que si tú le pones el pulsoxímetro tiene 90 de saturación o está a 30 respiraciones por minuto, pero no te dice que tiene sensación de disnea, de falta de aire. Eso sí, en cuanto se mueve o articula tres palabras, tiene que dejar de hablar o de moverse y la saturación cae en picado. Esta es una radiografía muy, muy, muy típica, sobre todo en enfermos de 40, 50, 60 años, donde efectivamente no te parece normal porque hay múltiples líneas intersticiales, algún pequeño conglomerado, pero que tienes que detenerte tranquilamente para verla, porque si no, pues se te puede pasar muy fácilmente. Este es otro ejemplo de eso que hemos dicho. Aquí hay más exudados. Esta es una expresión también típica, sobre todo en las personas mayores, radiológica, bilateral y que ocupa todo. Y pues la concurrencia en las imágenes del escáner, como pueden ver, en algunos enfermos pues no hace falta, pero en otros enfermos la propia radiografía simple, pues a lo mejor no es capaz, no tiene la sensibilidad para que podamos diagnosticar que existe aquí una neumonía y en el escáner pues sí que lo vemos. Evidentemente, muchísima más sensibilidad, tiene más especificidad, pero el problema del escáner es que no solamente por el número de enfermos que hay tan abrumador, no podemos estar haciendo 200 escáneres al día a este tipo de pacientes y además con todo lo que conlleva del aparataje, del traslado, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que dejarlo para casos seleccionados. Esta es otra imagen de opacidades de afectación bilateral, de predominio derecho, de afectación bilateral difusa. Y lo que quiero que vean sobre todo es que se fijen en las fechas, en 2, 3, 4 días, cómo el enfermo, y estos enfermos son la mayoría de ellos, en los que están en el día 7, 8, 9, cuando se produce la fase viral y pasa a la fase inflamatoria y se produce el distrés respiratorio. 3 días antes, en urgencias o en la planta, con una situación clínica establecida, y aquí ven ya el tubo, el enfermo con síndrome de distrés respiratorio y en una situación muy mala. Lo mismo le ocurre a este enfermo, lo mismo le ocurre a este enfermo con 3 secuencias distintas, lo mismo le ocurre a este enfermo con 3 secuencias distintas, y ese es el problema y lo que vemos habitualmente, que en 2, 3 días, sobre todo del día 7 al día 8, 9 y 10, es cuando se produce este cambio de timón y el efecto antiinflamatorio pues acaba con la vida de los pacientes. Para el diagnóstico microbiológico, bueno, esta es la tabla inicial que puso la OMS, donde hay distintas posibilidades microbiológicas, el hisopado sobre todo para el frotis faríngeo, el frotis rinofaríngeo, también las muestras de labrado bronquioalveolar o el propio esputo para hacer ahí la técnica de la PCR, por supuesto en biopsias y en otro tipo de muestras, y el suero, sangre o plasma para hacer la detección antigénica o la detección serológica. Como ven ahí, bueno, la PCR es el gold estándar, es el mejor método sin duda, es una prueba de biología molecular para amplificar los genes del virus con la reacción en cadena de la polimerasa, y que en realidad lo que hace es detectar dos genes distintos, un gen E, que es común a todos los coronavirus, y un gen más específico, el RP,
que es específico de este nuevo coronavirus. En el diagnóstico, pues bueno, pues suele existir una gran carga viral, pero ojo, que a veces puede salir negativa la PCR, esta prueba diagnóstica, en determinadas situaciones, a pesar incluso de tener una gran carga viral. Por lo tanto, si existe gran sospecha y la primera es negativa, hay que hacer una segunda valoración, una segunda toma de muestra, pues a las 24 horas. Este es efectivamente pues, es el mejor método porque rápidamente, entre comillas, porque son 4 horas, lo que necesita 4 o 5 horas la técnica, pero precisa gran aparateje, los aparatos correctos, aparatos que habitualmente están haciendo estas muestras 4 o 5 veces al día en los meses anteriores, ahora pasan cada aparato a hacer 100, 150 al día en 3 turnos, se saturan, se colapsan, se estropean, no hay reactivos, no hay material y al final, con la cantidad de enfermos, pues es absolutamente imposible y hay que priorizar a quién se le hace la prueba o no, pues porque no hay capacidad para tal. La otra segunda forma de diagnosticar y hacer un diagnóstico de certeza es el de detección de antígenos. El problema de esto es que, aunque efectivamente es un diagnóstico de confirmación, la sensibilidad de todos los métodos que por lo menos aquí en España hemos tenido no llegaba al 60% y se ha desechado. Y luego la otra, la detección serológica, que es una prueba muy rápida, son test rápidos, pero que son test que van a ser válidos una vez que haya pasado 7 o 10 días y no son válidos para el diagnóstico inicial en urgencias. Ahora sí son válidos, por ejemplo, para saber quién ha pasado o no la enfermedad y las distintas estrategias. En esta enfermedad hay 2 escenarios. Cuando empieza a haber casos y lo que tienes que hacer es detectar a los casos que se acaban de contagiar y están sintomáticos, y ahora el escenario donde estamos nosotros, donde se comparte eso, porque sigue habiendo casos nuevos, pero lo que necesitamos saber ahora, por ejemplo, para nosotros los profesionales sanitarios es quién ha estado infectado, quién ha pasado la enfermedad o no, porque tiene riesgo o no de contagiarse y quién ha pasado de contagiar. Entonces, bueno, dentro de estas distintas posibles estrategias que hay que establecer en el centro, en el país, en donde sea, un factor absolutamente limitante es la disponibilidad de pruebas y de reactivos. Entonces, dependiendo del escenario, de la fase que estemos de la enfermedad y de la disponibilidad, pues tendremos que elegir qué pruebas hacemos. Esta es la dinámica y la elección, lo más importante ahora mismo, y si se pudiera hacer sería la combinación, porque ya hay una gran cantidad de personas que han pasado la enfermedad, otros con contactos nuevos y que se infectan, y otros que la están pasando de la PCR y de la serología. Como hemos dicho, el test antigénico pues no a nosotros no nos ha resultado. Y entonces, en función de la cronología, del tiempo donde se estime desde que empezó la enfermedad, pues serán válidas en cada momento unas pruebas u otras. Ahora que estamos haciendo y estamos haciendo en urgencias los test rápidos, que como ven, pues este es un sistema pues como el pocillo que utilizábamos para determinar la procalcitonina semicuantitativa, donde aquí echas la gota de sangre y con los reactivos, o como el test de embarazo, con pruebas que el control está bien y te va a señalar si existe reacción con los anticuerpos. Si existen IgMs y existen IgGs. Y estos test que ahora estamos utilizando sí que son distintos y sí tienen, como ven ustedes, una sensibilidad y una especificidad no solo suficiente, sino muy óptima para poder establecer el plan diagnóstico. Esta es la secuencia donde, cuando al principio, sobre todo, si un enfermo tiene la PCR positiva, no hay nada más que decir, es un caso confirmado. Si el enfermo, además de tener la PCR positiva, pues tiene ya IgGs, al margen de las IgMs, pues el paciente está en una etapa activa de la infección. Cuando el paciente ya no tiene IgMs y el paciente empieza a predominar la IgG, y cuando la IgG y la IgM están presentes y ya la PCR es negativa, pues vemos que el paciente está saliendo de la clínica y lo que estamos haciendo ahora, cuando ya ha pasado tiempo de clínica, la PCR es negativa, pero tanto la IgM o sobre todo la IgG
es positiva, pues establecemos, por ejemplo, en sanitarios que no han tenido síntomas, que es lo que estamos haciendo ahora, que ha habido contacto y ha habido infección. En cuanto a los criterios de ingreso de alta, dos palabras, porque realmente son pues, como en el resto de infecciones respiratorias o de neumonías. En pacientes sin neumonía, los criterios al alta del ingreso pues, van a ser los habituales y dependerán de la existencia o no de factores de riesgo, por supuesto de la edad, de la comorbilidad, de si existe neumonía o no, como hemos dicho, y de la situación clínica. Y luego hay un factor absolutamente limitante a la hora de decidir o no el ingreso al hospital. Y desgraciadamente es pues, el número de urgencias, el número de ingresados, el número de UCIs, porque tendremos que disponer de otras alternativas. Hospitalización a domicilio, consultas de alta resolución que venga al día siguiente, ingresados enfermos, en como se está haciendo, en hoteles medicalizados, en residencias, etcétera, etcétera. El alta hospitalaria, como ven ahí, pues se puede valorar como en el resto de las neumonías y la situación clínica siempre y cuando esos marcadores que hemos visto antes, dímero D, LDH, por supuesto las transaminasas, la situación respiratoria, la PCR, las interleuquinas, si se pudieran hacer, pues no estuvieran elevadas. Porque un enfermo, aunque esté en clínicamente y no tenga por las escalas pronósticas datos para ingresar, sí, como hemos visto antes, tiene todos esos reactantes de fase aguda, esos son la antesala, el preludio de que el enfermo se puede poner muy malo y por lo tanto no podría irse de alta. Esto es un esquema, como muchos otros, y que además este esquema ahora mismo va cambiando, pero que hay que hacerlo a la hora de más o menos seguir todo el mundo un criterio. Y utilizamos, como toda la vida, las escalas, la escala QR65 para ingresar al enfermo, la escala de Fine, el PSI, el QISOFA, que es muy parecido, como ustedes saben, a la propia QR65, y para el ingreso en UCI, aparte de la situación clínica y el momento de la fase de la enfermedad, pues los criterios que habitualmente utilizamos. Con lo cual, pues bueno, tampoco tiene mayor trascendencia. Y finalmente, en cuanto a las bases del tratamiento, pues decir que desgraciadamente no existe evidencia, como ustedes saben, es un tratamiento más bien empírico, intuitivo, donde la medicina basada en la necesidad de tratar al enfermo o hacer algo por el enfermo, sustituye a la medicina basada en la evidencia. Los pilares son el tratamiento antiviral, el antiinflamatorio, la anticoagulación, que hasta hace 3 semanas pues no se tenía muy en cuenta, pero ahora se ha visto en qué casos y la necesidad de implementarla en determinados enfermos, por supuesto, el soporte ventilatorio y hemodinámica, y otros que a veces se nos olvidan, pero que ya se están incorporando, como es el antibacteriano. En algunos centros, a todo enfermo que ingresa se le pone una cefalosporina de tercera generación, bien intravenosa o bien oral, junto con la citromicina, para cubrir el aspecto antibacteriano y además tener ese enfermo ese aspecto también terapéutico antiinflamatorio. Hay que tener en cuenta el aspecto nutricional. Se pasan muchos días los enfermos ingresados y que algunos de ellos no pueden comer. La hiperglucemia, no solamente por fases de la enfermedad y sobre todo los enfermos diabéticos, sino por la corticoterapia. Y luego hay un aspecto absolutamente fundamental y que también lo estamos viendo ahora como esa cuarta fase, el aspecto psicológico. Muchísima gente, no solamente compañeros nuestros, sino muchísimos pacientes, se quedan con un problema, se quedan con una carga psicológica y algunas alteraciones que pues ahora habrá que tratar también. Como hemos dicho, estos tratamientos, además, la mayoría de ellos, que son son tratamientos compasivos, tratamientos que hay que pedir a farmacia o al ministerio, todos tienen que ir con un consentimiento informático, no hay ensayos clínicos aleatorizados, no hay una evidencia que soporte y por eso, bueno, pues hay que comentarle al enfermo, entre comillas, con qué vamos a probar en su caso, aunque esté protocolizado, para que el enfermo pues nos dé su aceptación y para que se le pueda tratar. En definitiva, es la situación de que la práctica clínica va por delante de la evidencia científica, pero es que no hay más remedio. ¿Y cuáles son estos tratamientos y qué es lo que debemos buscar? Bueno, pues debemos buscar las potenciales dianas terapéuticas. En primer lugar, hay que intentar neutralizar a las interleuquinas 6, las interleuquinas proinflamatorias,
Pues, por ejemplo, con fármacos como el ticilizumab o la anakinra. En segundo lugar, hay que intentar inhibir la unión de estas espículas, de la proteína S, de la espícula S1, con el receptor AC2. Y para eso existen distintos fármacos que van a impedir no solamente esta unión, sino que el virus pues haga la fusión y que internalice a la célula. En tercer lugar, hay fármacos que impiden esta entrada. De hecho, la entrada de ya esta fusión al citosol, como son la propia hidroxicloroquina, que tiene ese efecto inhibidor de la entrada del virus a la célula, igual que la azitromicina con este aspecto inmunomodulador. En cuarto lugar, los antivirales, como el lopinavir, el ritonavir o el lanavir, que lo que hacen es inhibir la proteasa, destruir, bajar la carga viral. De la misma manera, pero en otra enzima, en este caso por la RNA polimerasa dependiente, pues el remdesivir, que es otro fármaco que estamos utilizando. Otro aspecto también que se puede intentar, que también lo hace la propia hidroxicloroquina, es inhibir la salida de ya todas estas partículas virales que se han multiplicado otra vez al torrente o al alveolo. Y luego hay pues estudios, como ustedes saben, pero que están todavía lejos de poder aplicarlos al tratamiento habitual de sueros hiperinmunes que se están realizando y que se están estudiando en este momento. La estrategia terapéutica, por tanto, volviendo a esta diapositiva que veíamos antes, es pues lo antes posible dar los antivirales. Al principio se retrasaban estos antivirales a más tiempo y se ha visto que donde hay más carga y más replicación viral es donde más efectivos son. Por lo tanto, en los primeros días hay que dar antivirales. Y hay que dar antivirales y que, como esto es una enfermedad nueva y no se conocía, hay que dar antivirales y para ello pues se han intentado distintas estrategias. Un punto de inflexión para esta enfermedad fue sobre todo la publicación de este estudio de Filigro 3, que con solo 36 pacientes, como saben, 22 con síntomas respiratorios, 8 con neumonía, y 6 asintomáticos a los que diariamente lo que hacían era medir el flote nasal y ver la carga viral y ver cuándo se negativizaban, pues vieron que el control, que solamente el 12% al sexto día se había negativizado y que los enfermos donde se les había dado la hidroxicloroquina, el 70% pues había negativizado. Además, vieron que sí, asociaban azitromicina, cosa que hicieron en 6 pacientes, el 100% de estos enfermos negativizaba al sexto día y el 57% de los que estaban con hidroxicloroquina solo. Evidentemente ha recibido este estudio todas las críticas del mundo, no ha utilizado una potencia pues ridícula, efectivamente, para lo que estamos acostumbrados. Pero este estudio pues, ha sido la base de la revolución del tratamiento que luego en la clínica efectivamente pues, sí se ha visto muy útil. Porque la hidroxicloroquina baja la replicación viral, como hemos visto antes, inhibe la entrada, la internalización al endosoma del propio virus y tiene un efecto antiinflamatorio. Y la azitromicina es inmunomodulador, tiene un efecto antiinflamatorio y además antimicrobiano que va a venir bien a la hora de tratar otras posibles infecciones mixtas. Pero ojo, porque tanto este fármaco como el ritonavir, el lopinavir, la propia azitromicina, etcétera, etcétera, pueden tener efectos sinérgicos sobre la longitud de intervalo QT. Por eso siempre a todos los enfermos, antes de empezar cualquier tratamiento antiviral, hay que hacerle un electrocardiograma, medir el QT y luego al segundo, tercero y cuarto día estar atentos para que no puedan provocarse pues, estos efectos adversos. Nosotros tenemos un protocolizado en el grupo de infecciones, la comisión de infecciones, pues todos estos datos, porque es imposible sabérselo, donde ponemos en cada fármaco las interacciones y las reacciones adversas que siempre, pues evidentemente, hay que tener en cuenta. Luego han salido otros estudios relacionados con la disminución de la carga viral de la hidroxicloroquina, que han ido publicándose, que también son con potencias y muestras muy pequeñitas, pero que han ido a favor de esta tesis. En cuanto al otro antiviral, el lopinavir ritonavir, que inhibe la proteasa y que se puede y que se debe combinar con la hidroxicloroquina, bueno,
se comenzó a indicar en tiempos más prolongados, pero cuando salió este estudio que ustedes conocerán del New England, pues un poco pues nos vimos prácticamente desolados. Y es que en este estudio, como ya nos habían contado los chinos y los compañeros italianos, bueno, pues se ve cómo, por un lado, no tenía eficacia el tratamiento con lopinavir y ritonavir respecto al control en cuanto a la mejoría clínica y la expectativa de vida, y en cuanto a la reducción de la carga viral, tampoco. El asunto está en que, bueno, esto, la mediana de cuando todo esto se dio el fármaco en la evolución fue en el día 13, y por eso luego se analizó un subgrupo de aquellos enfermos que se les había dado el tratamiento antiviral en los 12 primeros días y el resto. Y ahí sí que sé yo que efectivamente existía una diferencia, y que sí que, aunque no había diferencia significativa, la tendencia era que mejoraba la clínica, mejoraba la supervivencia y disminuía la carga viral. Tiene tantísimas interacciones que hay que mirar fármaco por fármaco y situación por situación, igual que las reacciones adversas, y además, como hemos dicho antes, tiene que dar el consentimiento el enfermo, pero es útil. Del Remdesivir, pues podríamos decir muchísimas cosas. Es un análogo que tiene otra vía de acción, pero también de destrucción de la replicación viral. Y pues yo, la verdad, que a no ser que ustedes quisieran algo, pues dado que está absolutamente restringido y que solamente se puede utilizar para ensayos en enfermos que están en la UBI y solamente se está utilizando ahora mismo aquí en España en 10 centros, pues es un fármaco no disponible, muy restringido, pero que es muy prometedor y que probablemente, si existiera disponibilidad, pues lo utilizaríamos asociado a la propia hidroxicloroquina y al lopinavir y ritonavir. La segunda fase es esta, la fase de antiinflamatorios, donde, como hemos dicho antes, hay que inhibir toda esta situación procoagulante para que el enfermo no llegue al distrito respiratorio. ¿Qué es lo que hemos aprendido en estas semanas? Pues que esta fase hay que adelantarla. Ya no hay que esperar a que el enfermo esté en UBI y ya tenga el distrés respiratorio para intentar poner el tratamiento antiinflamatorio. Hay que adelantarse. Y lo podemos hacer. Y de hecho, hemos visto antes una serie de marcadores que nos dicen que el enfermo puede llegar a estar en una situación crítica. Por ello, como pone ahí en la diapositiva, en el día 7 o 10, que es un día, es un momento crítico en la evolución de esta enfermedad, con el tratamiento antiviral ya puesto, debemos estar atentos a cualquier señal de alarma, tanto clínica como analítica, para empezar cuanto antes y evitar que el paciente llegue a esta situación de distrés respiratorio. Se han utilizado los corticoides con gran controversia, los inhibidores de la interleuquina 6, sobre todo el tocilizumab, y los inhibidores de la interleuquina 1, la naratinda. La colchicina, el interferón, otros como la ciclosporina, etcétera, etcétera, pues son, nosotros tenemos menos experiencia. En cuanto a los corticoides, voy a decir poco. Existe una gran controversia porque sabemos seguro que al poner corticoides existen dos efectos negativos. Por un lado, la replicación viral puede aumentar, y por otro lado puede originar una exacerbación de la infopenia, con lo cual la situación inmunológica del enfermo pues podría convertirse en crítica a la hora de que no eliminar el virus y poder padecer sobreinfecciones. Se han descrito, y además con buenos resultados todos, y esto nos lo estamos comentando últimamente, pautas de bolos agresivos, como en los enfermos hematológicos, y pautas más suaves, como las enfermedades inflamatorias o reumáticas crónicas. Lo más utilizado es la desametasona y la metilprednisolona, pero lo único cierto y claro es que cuando lo damos en el día 7 o 10, antes de lo que se hacía ahora, y cuando existe algún dato, como hemos dicho, de alarma o analítico o clínico, estamos viendo que los enfermos van menos a la UCI y mejoran clínicamente antes, con lo cual estamos utilizando. En cuanto a las anticitoquinas, bueno, el que más estamos utilizando y es el único disponible y además muy restringido es el tocilizumab, que, como ven aquí,
y por orden del Ministerio, pues tiene que tener una serie de requisitos para poder solicitarlo, y de hecho, hasta hace muy poquito, ahora ya se está utilizando más en la planta y en fases más precoces, solamente nos dejaban utilizarlo en la unidad de cuidados intensivos. Solo utilizamos una dosis, según el kilo de peso, pero ya digo que estamos intentando que nos dejen utilizarlo cuanto antes, porque estamos viendo que, como con los corticoides, el efecto es muy beneficioso. Otro aspecto es la anticoagulación. No vamos a hablar en profundidad de ello, pero todas estas posibilidades las tenemos. Pacientes que están anticoagulados antes de ingresar y que ingresan estando anticoagulados y ahora tienen esta situación procoagulante y antiinflamatoria. Pacientes anticoagulados por una enfermedad tromboembólica venosa o porque pasan a fibrilación auricular, que ya los hemos visto durante el ingreso de nuevo por la infección. A todos los enfermos le estamos poniendo, salvo casos de trombopenia exacerbada o alteraciones de los marcadores de la coagulación, estamos prácticamente a todos poniéndole profilaxis, y luego las distintas situaciones donde hay que mantener o no la anticoagulación en función de la posibilidad de que un enfermo, que la hay y que estamos viéndolo, haga tromboembolismo pulmonar u otras complicaciones. Al final, todo se resume, y con esto ya vamos a acabar, en que el centro tiene que tener sus protocolos de tratamiento en pacientes con la PCR confirmada y positiva para ello. ¿En función de qué? Bueno, pues en función de cuatro variables: de si el enfermo tiene neumonía o no, de la situación clínica, si tiene factores de riesgo o no, que son los que hemos visto antes, y de la disponibilidad que haya en ese momento de fármacos. Así, esto ha cambiado, porque ahora, sobre todo, aunque no haya una neumonía confirmada en la radiografía, el enfermo tenga menos de 60 años y no tenga factores de riesgo, antes se le daba tratamiento sintomático y se iba a casa. Ahora estamos discutiendo, porque sabemos de la utilidad, sobre todo en las fases iniciales, el dar hidroxicloroquina con azitromicina a todo enfermo que se diagnostica durante los 7 primeros días. Y se está viendo que el efecto en las consultas telefónicas pues es positivo, es bueno. Cuando la neumonía no es grave, pues evidentemente ahora lo que estamos haciendo es plantear el asociar a la hidroxicloroquina y azitromicina, al margen del tratamiento antimicrobiano, como hemos dicho antes, pues el otro antivírico, lopinavir y ritonavir, y luego cuando el enfermo, estas son las dosis, etcétera, etcétera, que están en los protocolos, y cuando el enfermo ingresa en UBI, además de lo que hemos dicho, aquí sí se puede plantear el remdesivir y valorar el añadir el tocilizumab, si es que existe, está disponible, y si es que nos lo prueban. En el caso de la UBI, siempre, aquí no hay duda, se asocia tratamiento antimicrobiano de gran efecto para cubrir cualquier posible sobreinfección bacteriana. Y para terminar ya, como conclusiones, o como más que conclusiones, como reflexiones, yo diría estas. El impacto que ha tenido y que tiene y que tendrá esta pandemia para los servicios de urgencias, porque es de lo que estamos hoy hablando, pero en general para todo, para toda la sociedad, es colosal, ha sido colosal. Afectará a millones de personas y a cientos de miles de ellas, pues desgraciadamente fallecerán. El SARS y esta enfermedad tiene una elevada infectividad, más que la gripe, y el objetivo es, gracias a las medidas de prevención y confinamiento, intentar que este índice baje siempre por debajo de 1. Cuando conseguimos eso y conseguimos controlar a los enfermos diagnosticados, pues probablemente conseguiremos que la famosa curva se aplane y luego baje y podamos mejorar desde el punto de vista asistencial. En el caso de los enfermos que se afectan, como hemos visto, el 20% son casos graves que en el 5%, en nuestro caso, incluso en el 6%, 7%, irán a la unidad de terapia intensiva, y tiene una mortalidad en nuestra población en general, en el mundo, entre el 5 y el 10%, pero en particular por la edad de nuestros pacientes y las situaciones particulares, prácticamente del 11,5-12%.
El tratamiento precoz y combinado, como hemos visto, adecuado y en el momento, en el momento indicado, antiviral y antiinflamatorio, es absolutamente primordial para la evolución del paciente y para adelantar y evitar que el enfermo llegue a hacer un síndrome de estrés respiratorio de adulto, porque en ese caso la viabilidad del enfermo pues, se reducirá drásticamente. Para abril, para mayo de este año se esperan resultados de distintos ensayos que probablemente confirmarán la impresión clínica que ahora mismo tenemos. Yo no dudo en tratar a los enfermos tal y como hemos dicho, porque estoy viendo después de 2 o 3 semanas cómo es la recuperación clínica, cómo baja la mortalidad y cómo está evolucionando. Y como hemos dicho antes, hasta que existan estos ensayos, pues tenemos que actuar en base a la necesidad sanitaria más que de la evidencia científica. Hasta entonces, prevención, medidas de protección, confinamiento de la población, el distanciamiento social, lavado de manos, equipos de protección, máscaras adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. No quería pasar este momento ya para terminar sin dedicar esta presentación en memoria, sobre todo, de nuestros compañeros infectados y pacientes fallecidos, muchísimas personas que han muerto por esta pandemia. Y sobre todo, ayer me volví a enterar de otros 2 compañeros que fallecieron. No les conocía personalmente, pero sí por referencias y en uno y tal. Pero es que todos los días está falleciendo algún médico o alguna enfermera porque las cosas al principio no se hicieron bien. En memoria de ellos, quiero dedicarles esta presentación. Ahí tienen mi dirección de correo electrónico para cualquier consulta. Estoy a su disposición pues, para siempre. Y simplemente pues darle las gracias y decirle que en Toledo tienen un amigo y tienen su casa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín. La verdad, impresionante la clase. Estoy viendo los chats. Están todos muy agradecidos y realmente por lo que veo ahí todas las charlas o los chats que están poniendo todos, que es una presentación impresionante tuya. Así que de acá, de parte de Argentina, agradeciendo la clarificación que has dado en muchos aspectos. Has abordado prácticamente todo el proceso del COVID, desde la fase clínica, a la fase del tratamiento, a la fase de la fisiopatología. Así que realmente va a ser muy valioso para nosotros. De corazón te digo, Agustín, al margen de la parte científica que le has dado, le has agregado la parte de la experiencia y lo que nos ha permitido nutrirnos un montón de conocimientos para poder aplicarlo dentro de poco. Así que en nombre de todos los alumnos, de los docentes, del el director de la carrera y del resto de la sociedad, agradecido profundamente por esta charla. Bueno, no, muchas gracias, Darío. Quiero que sepan que el honor y la satisfacción, sin ninguna duda, ha sido mía, el poder estar hoy con ustedes y compartir este rato. Por eso les quiero dar a todos ustedes muchas gracias de nuevo por su atención. Muchas gracias. Nosotros estamos recolectando las preguntas y eventualmente después hacemos un conglomerado de temas, de preguntas, según el tipo de sección, para poder ir respondiendo en el transcurso del día y de la semana. Ya hay, como hay 160 y pico de alumnos, es difícil hacer toda la progresión en forma inmediata. Así que agradecidos nuevamente. Julián, te vamos a liberar. Sabemos que tenías muy poco tiempo. Has dado inclusive más tiempo para la charla. Así que agradecidos y nos vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Adiós. Bueno, después de esta, la verdad, brillante exposición que nos ha permitido tener nuestro colega Agustín y sé que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Lo mismo que para nosotros.
Por eso le decía hoy que traten de aprovechar esta disertación de un colega, además de, de una persona, de un tipazo como persona, la humildad que tiene como, como persona Agustín, una capacidad didáctica para abordar todos los temas. Así que vamos a tratar de aprovecharlo cada uno de ustedes también en sus lugares de trabajo. Vamos ahora entonces a hacer un paréntesis. Vamos a tener una hora y 15 minutos para comer, para descansar un poco, y vamos a retomar la sección de la tarde a las 14:30 con el manejo de la vía aérea. También vamos a tener a Sabrina Rodera, que nos va a dar, nos va a hablar de la experiencia de COVID en Nueva York. Es una médica que fue residente del Churro, que actualmente está rotando allá y está dando los exámenes para Estados Unidos. Así que vamos a tener diferentes visiones y desde la situación clínica de COVID, tanto un ejemplo como España, como lo tuvimos ahora, o lo vamos a tener, mejor dicho, en Estados Unidos. Así que los dejo ahora a descansar una hora y cuarto y retomamos nuevamente a las 14:30. Muchas gracias y ahora lo despido hasta las 14:30.